Los huecos de nunca acabar, el dolor de cabeza para los transportistas en el distrito del Tambo. Al recorrer la ruta desde la avenida Evitamiento hasta el sector de Quebrada Honda, muestra de ello es la queja constante de los conductores. Muy feo esta vía. Es una vía principal donde todos los visitantes de allá de Huancayo, no, de Lima, mejor dicho, ¿no? Están llegando a veces en fin de semana, se ve feo. ¿Qué opinión le merece esta carretera que usted está? Pésima, pésima. No se puede transitar. No se puede transitar, es pésima. Es de lo peor. ¿Desde dónde se encuentran los huecos? De acá el hueco se encuentra desde, creo, desde Huancayo mismo, la bajada de Tambo, hasta Cajas. Lamentablemente la autoridad mencionó que iba a arreglar esta situación, pero hasta la fecha no. Esperemos, porque mirarle y decirles a nuestros gobernantes es que esperarle un saludo a la bandera. Asimismo, el payasito Chupetín celebró un cumpleaños a estos huecos que llevan más de 100 días sin ser cubiertas. Aunque existen lugares donde han sido parchadas con un costo de 300.000 soles, esto no habría servido de nada al existir gran concurrencia automovilística provocando el desgaste de este material. Vamos a compartir con este hueco que hemos cumplido más de 100 días. Lo estamos celebrando con torta, con prosa, con todo para que celebre, pues ya cuántos bueyes están rotos ya. Ojalá las autoridades se recuerden. Estamos esperando todo porque le hemos hecho su cumpleaños al hueco ya. Que el alcalde no lo haga. Sí, sí, sí. Feliz día del hueco. Eso porque te acuerdas que ese hueco tiene más de 100 días ya. ¡Feliz cumpleaños! ¡Torta por acá! ¿Incomoda ese hueco o no? ¿Incomoda ese hueco? ¡Rompe el hueco! ¡Cientos días ya del hueco! Por eso estamos en eso. Estamos celebrando los 100 días del hueco que no arregla el alcalde. Pero esta celebración no fue de gracia del alcalde Carlos Curicinche, del distrito del Tambo, quien mencionó que sus antecesores no han logrado coordinar la mejora del ingreso a este distrito. El tema de Mariscal Castilla no es ni para payasos, ni es una payasada. El tema de Mariscal Castilla es un problema serio que nos han dejado en herencia los que han sido payasos y han sido payasos dirigiendo la Municipalidad Distrital del Tambo. Entonces, en estos últimos 15 años. En estos últimos 15 años, es decir, 3, 4 gestiones municipales, ninguna gestión municipal ha podido intervenir ni tampoco gestionar. Estos huecos han sido y aún son parte del día a día de miles de transportistas, perjudicándose en llegar a su destino, con una demora de 15 a 20 minutos en el recorrido de esta vía. Así como en el perjuicio del mantenimiento constante de sus vehículos al malograrse los rompemuelles, el desgaste de los neumáticos, entre otros. Una mano al corazón y que haga una obra bien por el pueblo de Huancayo. ¿Se perjudican como transportistas? Totalmente, totalmente. Así sea particular, igualito tengo que transitar por acá. No hay otra solución que caminar por este paso. No hay otra solución, al menos para ir a la zona norte. ¿Qué pedir a la autoridad? Que ejecute al menos esta obra principal porque es en beneficio de todo el pueblo de Huancayo. Luego las reuniones con los representantes de Provías Nacional para el empiezo de los trabajos para el mes de julio. Este proyecto abarcaría desde la avenida Evitamiento hasta Quebrada Honda. Se ha confirmado que en el mes de julio se ya empieza la obra. Provías Nacional me ha invitado para reunirme este jueves en la ciudad de Lima a fin de darme el cronograma ya final y oficial, pero el adelanto que tenemos es que en julio, en la primera quincena, se inicia la ejecución de la obra y la obra va a estar a cargo de la empresa COSAPI. ¿Cuál es la obra? ¿En qué va a consistir? ¿Qué es lo que van a realizar? Se llama el recapeado, es decir, va a haber una nueva pista desde Quebrada Honda hasta Avenida Evitamiento, que da con el Parque Industrial. En ambos extremos va a haber 4 carriles en cada lado y espero que esa obra se culmine en un plazo máximo de 2 meses y medio. Además anunció el trabajo en conjunto por parte del gobierno regional de Junín, la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Municipalidad Distrital del Tambo para el saneamiento básico de las viviendas ubicadas cercanas a la avenida Mariscal Castilla. Tenemos la obligación de instalar el desagüe pluvial en 5 puntos en ese tramo. Esas obras, algunas están bordeando los 700.000 soles, otras 1.800.000 soles, etcétera, pero el cúmulo de todo esto supera los 20 millones de soles.
Ahí va a intervenir también la Municipalidad Provincial de Huancayo, el gobierno regional en un promedio de 15 días también está iniciando una obra dentro de eso. Es decir, es una estamos interviniendo de manera mancomunada, la Municipalidad Provincial de Huancayo, el gobierno regional y la Municipalidad Distrital del Tambo, para solucionar este problema del desagüe de aguas, de desagüe pluvial. De igual forma, el alcalde mencionó sobre su renuncia que expresó en una conferencia de prensa concerniente a la avenida Mariscal Castilla a inicios de su gestión. Yo soy Carlos Curicín Cheusén y yo hablo fuerte y digo las cosas claras. Y si es que para fines de septiembre yo no logro que esta pista se ejecute, yo renuncio a ser alcalde. Las cosas claras. Acá tenemos que las autoridades asumir compromisos serios. A ver, usted se remite a la declaración que yo he hecho y dije bien claro, a más tardar para el mes de octubre debemos tener la pista. Y si no ocurre eso en octubre, en noviembre yo dejo el municipio. Y lo dije a tanta insistencia de una periodista. Señores, recién estamos mayo. Empezó junio, julio empieza la obra. Entonces voy a cumplir en exceso. Y no solamente eso, anuncio que el próximo año vamos a ejecutar, o sea, para el próximo año se entrega la nueva ampliación de la avenida Ferrocarril entre el tramo Avenida Evitamiento, Girón Grau. Solo se espera que no existan demoras en tan importante obra por ser el perjuicio al ingreso a los distritos de El Tambo y Huancayo para los turistas nacionales e internacionales, llevándose la incomodidad de ver y sentir la gran cantidad de huecos que se encuentran en esta vía.